bueno, no quiere decir nada si no vuelve a hacer ningún... Y ahí tenemos a Teresa, que ha conseguido ya con el florete. Y se va a enfrentar a María Mariño del Club de Esgrima El Olivo de Pontevedra, Vigo. El del Club de Esgrima El Olivo de Vigo, Pontevedra. Bueno, pues ahí está. Las dos se conocen mucho, se tienen mucho miedo y saben por dónde respira cada una. Bueno, ¿miedo o respeto? Respeto, respeto. Desde luego que para la gente que está viendo estas finales aquí en el Campeonato de España, en San Sebastián de los Reyes, pues estamos viendo pues esa... ¿Cómo cambia la intensidad, ¿no?, de la final de espada a esta de florete que estamos viendo ahora? Sí, es que el ritmo es distinto, no es la intensidad. Intensidad no, porque intensidad a la espada también hay. Lo que sí es cierto es el ritmo de asalto, que es distinto. El ritmo de asalto es distinto. Ahora mismo Pablo Acevedo ha dado dos acciones a Teresa Díaz, 2-0. Teresa ha llegado a esta final con un resultado muchísimo más cómodo que el de María Mariño, que sin embargo pues lo tuvo un poco más complicado en su encuentro con Bretó, con ese 15-14, y sí, estuvo pues ahí entrando in extremis en esta final. Ten en cuenta que es lo que estamos hablando, que se conocen mucho, saben cómo respiran y ha sido, bueno, pues muy ajustado. La verdad es que, bueno, físicamente no les va a influir. Físicamente no les va a influir porque están preparadas las dos o las tres. María está tirando con el teléfono puesto. Esto ya es lo último que nos faltaba por ver. Y Teresa pone el tocado número 3. 3-1, a favor de Teresa Díaz. Fíjate que yo pienso que esta... ¿Sabes la qué me pasa? ¿Sabes qué me pasa? Que a las dos las llamo María cuando estamos entrenando. Una es María Teresa, otra es María a secas, y por ahorrar digo María María y... Pues dile Mariño y Teresa, y así no nos equivocamos. No, y Teresa, que parece Teresa que hay... Teresa y Díaz, ¿te parece bien? No, Teresa no, y Díaz, Teresa no. Y Díaz Mariño es la misma persona. Mariño y Díaz, ya no sé ni lo que digo. Ya... Pues Mariño y Díaz, Díaz que se duele de la pierna después de ese encontronazo. Y desde luego que yo lo que creo es que Mariño está tan concentrada que ella ha salido con el móvil en el bolsillo y no se ha dado ni cuenta. Sí, no se ha dado ni cuenta, no. No creo que lo haga a propósito lo de salir con el bolsillo, no tiene que grabarse nada ella. No. De hecho, menos se va a grabar si lo tiene dentro del bolsillo. Exactamente. Duda el árbitro, no sabe quién, cuál de las dos ha cogido el hierro. Pues yo creo que María le cae en el tercio fuerte a María. María. Teresa Díaz, a Mariño. Díaz cae en el tercio fuerte de Mariño. Sí. Y yo creo que considerará parada la parte de Mariño. Mira, aquí lo tenemos nosotros, acabamos de verlo. En esa repetición. Pues da la toma de hierro de Teresa Díaz y pone el marcador en 1-4. Exactamente. Además, la reacción de Mariño se ha notado, que más que un grito de convencer al árbitro, era un grito de me he equivocado. Están las dos intentando tocarse ahí en el cuerpo a cuerpo. Va a buscar
Va a buscar Teresa el hierro, sale muy bien María sobre eso. 2-4. Parece que tiene algún problema en sacar el pasante del florete, se le puede atascar lo que es la martingala, lo que es para que no se salga. Bueno, pues ahí va por el siguiente florete, el siguiente arma. Esperemos que no lo tuviera mucho aprecio al primero y no lo eche de menos. No, suelen montarse los floretes iguales. Sería un error montar, tener tres o cuatro floretes y montarlos de manera distintos. Ataque por toma de hierro, dice el árbitro que no toca. Cuatro iguales. Y el contraataque. Ahora es María que lo deja, que la deja corta para hacer la acción ofensiva. Ataque ahora, dice el árbitro, que es de Mariño. 6-4 a favor de María Mariño. Ahora hace el ataque es parado, la respuesta no sé si toca o no toca, no veo la luz. Bueno, consultando el video arbitraje. La remis 7-4. Pues Mariño que está consiguiendo remontar y ponerse por delante en el marcador. Y ya con tres tocados de diferencia. Ahora el ataque es parado sobre la preparación. La respuesta toca 8-4. Y Teresa está fallando ella. María lo está haciendo muy bien, desde luego. Está metiendo la punta y haciendo todo eso. Pero las acciones de María, de Teresa, están siendo, no están siendo suficientes y están siendo paradas continuamente por María. No es capaz de cambiar. Ahora sí, el ataque de la acción ofensiva de Teresa no ha conseguido ser parada. Ahora el ataque de María toca. 11-5. Pues a cuatro que nos quedan para que Mariño esté en la final. No, no. La diferencia, pues. Esté en la final, no, se programa campeonato de España. Exactamente. Ahora ese contraataque cuando va iniciando Teresa consigue poner el 12. 12-5. A falta de 3. Lo que puede cambiar, ¿no? El ataque, pues es, sí. Sí, claro, a ver, yo pensaba que lo había, pero es Teresa que está fallando las acciones, porque mira, esa parada que acaba de hacer y esa respuesta, la respuesta que llega a tocar era suya, pero ha fallado. Tenemos a las dos. Es que no enciende el aparato siquiera, ese es el problema.
ningún problema. Pues ahora sí. Ahora sí. Ya... Sí, pero ya, mira, 14-5. 14-6, perdón. Siete tocados arriba todavía, Mariño, ¿eh? Y llegamos al minuto. Bueno, pues vamos a ver. Es complicado, está muy complicado. Ten en cuenta una cosa, que Teresa ha empezado muy bien, pero luego en realidad ha sido ella la que ha fallado las acciones y le ha dado ventaja a María en todo. Es más, María le marcaba dónde tenía que tirar y ella simplemente, si encendía el aparato, era con contraataque o muy grande para hacer compensación, o muy grande para hacer el contraataque María y poder hacer y no tocar Teresa. Y ahora no toca y enciende el este. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues 15 segundos y termina este minuto de descanso, un minuto en el que las tiradoras han recibido consejos, sobre todo Teresa, para poder cambiar esa estrategia, para mejorar ese marcador. Son 7 tocados los que necesitas para igualarlo, 8 para poder alzarse como vencedora. Sí, ahí tenemos, vamos a ver ahora. Ahí tenemos la acción ofensiva de Teresa con el hierro, a blanco no válido. No toca a Teresa en esa acción simultánea y blanco no válido de María. Al ataque es parado, la respuesta toca 14-8. Bueno, pues puede que nos sorprenda. No. Puede ser. Bueno, pues va a revisar el vídeo arbitraje. Acevedo ha dado ataque por toma de hierro de Teresa. No lo sé, no te puedo decir de aquí que. Lo que el ojo de Acevedo ve. No sé si es el ojo de Acevedo o el vídeo. Vamos a ver. Tarde se estaba recuperando Teresa. Ha tardado mucho en reaccionar. Sí. Y estamos viendo al técnico de Vigo, que ya se ponía nervioso, y vamos a ver qué es lo que pasa. No ha tocado a ninguno de los dos. Y a repetir. Pues la cara que se le queda al técnico de Vigo es un poema. El técnico de Vigo, que es el padre de María Mariño. Vamos a ver. Bueno, pues Teresa quiere hacer todo lo que no ha hecho hasta ahora, ¿eh? Sí. No, quiere encender el aparato. Sí, han sido acciones de... Respuesta de Mariño a blanco no válido. Ahora sí, esa parada que consigue hacer Teresa y no enciende el aparato. Y María a continuación toca. Sí.
Bueno, pues ahí tenemos ya a la campeona de España, María Mariño. María Mariño, del Club de Esgrima El Olivo de Vigo, Pontevedra. Ahí tenemos. María, con quien vamos a intentar hablar rápidamente, vamos a recoger esas palabras. A ver si podemos hablar rápidamente con Mariño. Bueno, desde luego que cara de felicidad la de María Mariño. No ha sido fácil y sobre todo el inicio de este encuentro donde Teresa te lo ha puesto un poco complicado, ¿no? Sí, la verdad que Teresa es una tiradora que tiene un ritmo de asalto muy alto y a veces como que cuesta entrar y ponerse a ese ritmo, pero bueno, una vez que me he encontrado yo también me he sentido bastante cómoda, así que menos el 15 que siempre cuesta, el resto del asalto bastante bien, contenta. ¿Qué supone esta victoria para ti y para el Club El Olivo de Vigo? Bueno, yo creo que para el Club del Olivo de Vigo es un logro muy importante porque somos de una ciudad más pequeña con unas dificultades añadidas por estar fuera de Madrid, donde hay la mayoría de las competiciones y demás. Y para mí esta es una competición que se me hace muy dura, me cuesta mucho de cabeza y estoy muy, muy, muy contenta. Bueno, ¿y próximo objetivo que tienes? Ahora nos vamos en menos de una semana al europeo. Uh-huh. Al europeo, así que próximo objetivo el europeo. Bueno, pues enhorabuena. Muchas y gracias. Bueno, gracias por atendernos. A vosotros por estar. Gracias. Cada vez en un deporte minoritario. Pues muchísimas gracias, María Mariño, vencedora, clarísima campeona de este Campeonato de España que hemos podido disfrutar aquí en San Sebastián de los Reyes y ya ha comenzado este asalto, esta final absoluta. Bueno, pues si no me equivoco, ahora toca el turno. Del florete femenino, ahí lo tienen. Irene Romero y Bretó y Anucci, que consiguen ese tercer escalón en el podium, después de una competición bastante dura. Sí, han tenido complicaciones las dos y han perdido ese salto para pasar a primero y segundo. Bueno, pues ahí está. Díaz Escalona, que consigue la plata. Estaba muy enfadada con ella misma, me ha dicho. Pero bueno, para la próxima lo puede hacer mejor, aunque María Mariño lo ha hecho perfectamente. Bueno, y como decía ella, esta medalla de oro para ella es importante, pero para un club como el suyo, de una localidad pequeñita. Es un club pequeño en Vigo y bueno, tiene mucha gente que está bien, sale muy bien, salen fuertes, pero bueno, ella, es cierto que ella trabaja aquí en Madrid, pero bueno, oye, ha decidido eso ella. Acabó los estudios aquí en Madrid ahora y está, ahora se tiene buena a trabajar, ¿qué te parece? Pues me parece genial, mundo, pues, pues como en su trabajo sea tan buena como lo es en pista. Tiene pinta, tiene pinta. Hacen las dos. ¿Qué han hecho? Haciéndose el moreno.